Desde los jardines de la Gobernación del Cesar les damos la bienvenida a una emisión más del programa institucional Cesar, lo hacemos mejor. El plan de infraestructura educativa sigue tomando forma. En esta emisión les mostramos su avance en el CAS de Valledupar. Despunta el alba y con ella inicia la jornada educativa en la institución CAS Simón Bolívar de Valledupar. Nicole Carolina Steele Moreno acelera el paso para entrar a clases y no quedarse rezagada en las asignaturas correspondientes del día. Está en décimo grado y es consciente de la transformación que tiene su colegio. Mientras asiste a clases, a unos cuantos metros se construye lo que será su nueva institución, más confortable, apoteósica y cómoda. Un megacolegio construido por el gobierno que lo hace mejor para garantizar educación de calidad en salones adaptados a las nuevas tecnologías, al futuro. El cambio, más que todo, no solo va a ser un bien para nosotros como comunidad educativa, sino también va a ser un bien para lo que es nuestra formación, gracias a que nos va a brindar un excelente ambiente educativo. Vamos a poder estudiar en mejores condiciones y así rendir un poco mejor, por lo que va a ser un cambio que significativamente nosotros, no solo a nosotros que ya estamos que nos graduamos, sino también a los que siguen, que nos va a hacer supremamente feliz. De su día a día en la institución, lo que más le gusta y echará de menos es el Parque de las Guacamayas. Ese patio del recreo en el que comparte la vida entre receso y receso desaparecerá para darle paso a la obra jamás pensada por los estudiantes. Pues en realidad me sorprende la manera en la cual han avanzado hasta ahora. Sin duda alguna, no esperaba en realidad que la obra estuviese tan avanzada y en especial tuviese tantos salones. Pues no sabía como tal todo lo que este colegio nuevo iba a traer. Lo primero que pensé fue en que iba a ser una obra muy grande, iba a ser un cambio inmenso y en que las cosas iban a ser muchísimo mejor y que el cambio verdaderamente se iba a notar. Lo que menos voy a extrañar van a ser los baños. A veces no estaban en las mejores condiciones, pero yo sé que con la nueva construcción vamos a estar en mejores condiciones. Termina la jornada educativa mientras tanto. La nueva historia del cambio de la educación en Valledupar apenas comienza. En el Cesar seguimos incentivando la vacunación en la población infantil. Por eso recientemente tuvo lugar una de estas importantes jornadas. Con el lema "Las vacunas salvan vidas en el Cesar", avanza el programa ampliado de inmunizaciones PAI, establecido por el Ministerio de Salud para proteger a niñas y niños contra enfermedades como sarampión, rubeola, paperas, varicela y quienes todavía no han recibido la tercera dosis para la prevención de hepatitis A, difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, meningitis, neumonía, influenza tipo B y poliomielitis. Nosotros en vacunación tenemos 28 enfermedades y estas 28 enfermedades las previenen son las vacunas. Por eso es la importancia de que todos los papitos nos traigan los niños a vacunar. Y cuando vacunamos a los niños estamos salvando la vida de ese niño y de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Entonces los invitamos que todos los días son de vacunación, todos los días vacunamos. Todos los días acérquense a todos los puestos, que para eso tenemos nosotros muchos puestos. El 18 de noviembre y 16 de diciembre serán las dos últimas jornadas nacionales de vacunación en las que se espera atender tanto las poblaciones de las zonas rurales como urbanas. De allí la importancia de que los padres acudan a los puestos de vacunación y EPS para que sus hijos reciban las vacunas. Lo traje para vacunarlo, para inmunizarlo contra cualquier enfermedad. Aquí me voy a poner la vacuna. Y la vacuna sirve demasiado para que el COVID no te pique. Aquí estás tú y el COVID está aquí, entonces te enferma. Entonces aquí vas a donde el médico y te dice, dame una vacuna por favor. Entonces él te dice, las vacunas son como una barrera que el COVID dice, ay no, no puedo pasar por aquí. La red de emergencias del departamento fue fortalecida con la adquisición de unas modernas ambulancias que han tenido un impacto positivo en el sistema de salud.
En el departamento del Cesar, la dotación de ambulancias medicalizadas ha sido un pilar fundamental para la mejora en la calidad del traslado de pacientes. Gracias a la inversión y la gestión efectiva, estas modernas ambulancias permiten acceder a una mejor calidad del servicio médico. Desde que contamos con estas ambulancias, contamos con una mejor eficiencia, calidad que le podemos brindar al usuario, tanto como comodidad a ellos y a sus familiares. Contamos con el monitor de signos vitales, compartimiento quirúrgico donde hay materiales, si se presenta la eventualidad, se utilizan pediátricos, respiratorio y circulatorio. Todo de acuerdo a cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el traslado. Muchas gracias porque ha sido un buen avance para nuestra población, ya que vivimos un poco retirados de ciertos centros médicos donde hay mejores especialistas, entonces ha sido muy eficiente y ha mejorado la calidad en el sector salud. A medida que vayamos avanzando en la aplicación, se acabe la guerra que existía antes en prestadores de ambulancia para resolver una eventualidad que se presentaba. Y también nos permite, en cierta forma, evitar que puedan ocurrir siniestros donde se van involucrados ambulancias, ya que permanentemente se están conectando, nos informan cada vez que sale un traslado desde X municipio y podemos ir viendo en tiempo real qué está pasando con esa ambulancia. Nos llega una llamada, bien sea de la policía o de organismo de socorro o cualquier persona en la comunidad, nuestro referente que esté de turno toma el evento y enseguida la plataforma, dependiendo del el sitio de la ciudad de Valledupar donde esté el evento, hace la distribución para que esa ambulancia lo recoja. No solo ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, sino que también ha revolucionado la atención médica en la región. El acceso a áreas remotas, la tecnología de última generación y los equipos médicos avanzados han contribuido a salvar vidas y brindar atención de salud de la más alta calidad a lo largo y ancho de este hermoso territorio. Ha sido un cambio rotundo, un cambio genial para nosotros, ya que de esta manera pues hemos podido brindar mejor atención a nuestros usuarios y a todo el Cesar. No servían y constantemente estaban en reparación. Desde que el gobierno departamental donó estas ambulancias, el servicio en urgencia ha mejorado un 100%, ya que se pueden hacer unos traslados y el traslado pues es más efectivo, ya que estas ambulancias pues son todoterreno, unas ambulancias pues de última tecnología. Esta gestión no solo es efectiva, es profundamente humana y ha llevado a un resurgimiento de la fe en la capacidad de un gobierno para transformar vidas. En el Cesar no solo se gestionan ambulancias, se gestionan sueños, esperanzas y un futuro más saludable y próspero para todos. La desparasitación es importante en la población para su sano crecimiento. Por eso, el gobierno del Cesar lo incentiva. Alrededor de 60.000 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 15 años de 10 municipios del Cesar se han desparasitado en la campaña liderada por el gobierno del Cesar a través de la Secretaría de Salud Departamental. Es muy importante porque los niños cada 6 meses deben desparasitarse para que puedan un buen crecimiento, un buen desempeño académico que les sirve de mucho. En Valledupar llevamos alrededor de 3.000 dosis suministradas, no solo acá en 28 CDI que hemos visitado, sino también en muchos corregimientos, el Vadillo, El Jabo, Guacoche, Guacochito, Las Tablitas, todos estos municipios que ya hemos visitado. Tenía rato que no los desparasitaba, primero para apartar una cita. Demora mucho y también por la economía. Estos parásitos atrasan a los niños en todo su crecimiento, en su desarrollo, en la parte cognitiva. El niño se distrae más en los estudios, el niño se vuelve anémico. El niño no crece tanto, se distrae mucho. Esta jornada, apoyada por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, se ha realizado tanto en la zona rural como urbana del departamento. Las tecnologías de la información y la comunicación siguen implementándose exitosamente en nuestro departamento. Conozcamos una de estas herramientas. Desde la tercera revolución industrial aparece la robótica para automatizar los procesos de la industria. Los robots han permitido
facilitar los procesos de ensamble, organización, apilonamiento de diferentes piezas que hacen parte de la industria. Vamos a ver un brazo robótico, que es una de las tecnologías que vamos a implementar en los colegios que hacen parte del plan de infraestructura educativa en Valledupar. Vamos a mirar sus partes, desde los motores que utiliza, los ángulos de precisión, movimiento, que hacen parte de esta tecnología. Tenemos lo que es el microcontrolador, es el cerebro que nos va a permitir decidir los movimientos del brazo. Tenemos lo que es el joystick, que permite hacer 4 movimientos, y un selector, que todo esto lo podemos programar para tener control completo del brazo robótico. Vamos a proceder a hacer el ensamble. Para ello, accedamos a la información que nos ofrece el fabricante, donde se nos explica paso a paso todo el proceso de armado del brazo robótico. Piezas internas que consta de un motor DC, un potenciómetro, una caja de cambio y una tarjeta controladora. Fijamos la tapa de la base. Este movimiento de rotación es de casi 360 grados. Una vez fijada cada una de las pinzas en la palma del brazo robótico, verificamos que el movimiento del servomotor sea el adecuado. Estamos delante de un brazo robótico que tiene 5 grados de libertad. Rotación de la base, hombro, codo, 4 con el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la muñeca y 5 con el movimiento giratorio. Hay un sexto movimiento que son el de las pinzas. Sin embargo, cuando hablamos de brazos robóticos, los grados de libertad refieren al cuerpo sin incluir el sistema de agarre o de prensado que tienen los brazos. Ya con el brazo robótico armado, procedemos entonces a acceder a la base de Arduino for Education, donde está la información y los componentes principales. También hay un capítulo dedicado a toda la programación. Procedemos entonces a hacer el cargue. El software que hemos cargado tiene en su página principal, en su homepage, una serie de botones que controla cada una de las articulaciones de este motor. Por ejemplo, voy a acceder al botón pinza. Aquí me muestra los ángulos. Puedo aperturar, cerrar, el giro de la muñeca, a mover la muñeca en forma vertical, la articulación del codo, la muñeca en sentido vertical. Y puedo acceder también al hombro, girar la base. Vamos a hacer ahora una demostración de un procedimiento automatizado. Incluso es utilizado tanto en la industria automotriz en el ensamble de piezas para los vehículos. La inversión que el gobierno, que lo hace mejor, ha hecho escenarios deportivos, impulsa al Cesar a nivel nacional e internacional. Así ha sido su construcción. Llevo ya 7 años practicando taekwondo. Desde los 12 años empecé a practicar. A mí siempre me ha gustado lo que es combates, peleas y todo lo que tiene que ver así con películas de acción. Y estando en el colegio, una vez llegó Oscar Muñoz y invitó a todos los que quisieran al parque de Don Carmelo a que entrenaran. Y asistí por curiosidad. Ese día nos enseñó muchas patadas y eso me motivó mucho y desde ahí empecé a entrenar. Bueno, al principio empezamos entrenando en un piso rústico, lo que nos hacía muchas vejigas, demasiada. Era muy incómodo, caídas, muy peligroso a la hora de hacer combate. Siempre habían raspones porque, bueno, era un piso. Muy difícil entrenar en el aire libre. Muchos niños se entrometían en la clase porque no tenían el respeto a que estábamos haciendo una actividad deportiva. Entonces irrumpían mucho en las clases. Era muy difícil entrenar así, demasiado. Siempre me tocaba meter los pies en agua de sal, que me lo recomendaban. Y eran muchas vejigas, siempre el pie rajado, el piso, raspones. Cuando hacíamos combate y nos caíamos por algunas patadas, eran lesiones porque pues un piso rústico quemaba mucho la piel. Yo decía, pues, como me estoy lesionando y me estoy maltratando el cuerpo y no veo pues que esto vaya adelante, siempre allí en el mismo parque. Pero el profesor nos decía que todo mejora, que hay que esperar siempre, que no todo se hace lo primero. Siempre hay que esperar a ver qué sale. Hola Daniel, buenos días. Daniel, los espero para el entrenamiento de taekwondo en la gota fría. Profe, ¿y qué es la gota fría? Está más cerca el suramericano de baloncesto, un gran evento que se hará posible gracias a la infraestructura deportiva con la que cuenta el Cesar. Valledupar será la sede oficial del Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17, que se llevará a cabo del 14 al 20 de noviembre en el moderno Coliseo de Baloncesto del Centro Deportivo de Alto Rendimiento, La Gota Fría. Era una obra que había quedado pendiente de los Juegos Bolivarianos, por eso
presidente de los Juegos Nacionales actualmente, y que en ese momento era el presidente del Comité Olímpico, Baltasar Medina, junto a Edulme Camacho, que fue la directora de los Juegos Bolivarianos, me pidieron el favor de conseguir un evento de talla internacional para traerlo acá a Valledupar y entregar este maravilloso coliseo para el disfrute de todos los vallenatos. El torneo contará con la participación de Brasil, actual campeón, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Venezuela y Colombia, presentando a los futuros campeones del baloncesto de la región. La competición se llevará a cabo en la nueva cancha de baloncesto, un escenario acondicionado y aprobado por la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, marcando un hito para Valledupar, que ahora cuenta con un coliseo que cumple con los estándares internacionales. Muy feliz de poder nosotros disfrutar de este gran evento deportivo. Un agradecimiento especial a la gobernación del departamento, que ha venido colaborando para la realización del evento. Sin ellos no había sido posible la realización de esto. Al Ministerio del Deporte, que nos dio otra contrapartida, y la Federación Colombiana de Baloncesto, entre los tres logramos conseguir casi los 300 millones de pesos que vale un evento de esta categoría. Este campeonato representa el inicio de un ciclo olímpico en Sudamérica, siendo un evento clave para seleccionar a los mejores jugadores que representarán a su país en futuras competencias internacionales. En el Cesar, lo hacemos mejor, tenemos las mejores noticias del gobierno. Una importante reunión entre mandatarios salientes y electos se llevó a cabo en la gobernación del Cesar. Allí se dejaron claros varios aspectos en los que el departamento obtuvo grandes logros. Nosotros avanzamos infraestructura educativa, tanto en Alfonso López, CAS e IPECAN, y ellos hoy tienen un reto muy importante también relacionado con el tema de seguridad, con el tema de la generación de empleo. Ese trabajo articulado, esa unidad de la que hablan los alcaldes y gobernadores electos, es muy importante para el desarrollo de la ciudad. Los retos de los nuevos mandatarios son claros. Plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Valledupar. La necesidad urgente de determinar qué se tiene y hacia dónde vamos a encaminar nosotros la proyección y la ejecución de esta mega obra en la ciudad de Valledupar. El segundo gran aspecto sobre el que hemos conversado es conocer sustancialmente y claramente las condiciones de seguridad que tiene la ciudad y el departamento. Para ello hemos pedido a los gobernantes convoquen un consejo de seguridad donde el alcalde Ernesto y el Villamilena puedan estar como invitados y definamos puntos frente a las siguientes estrategias para de alguna manera seguirle apostando a la materia de seguridad en el departamento y en la ciudad. Y el tercero de ellos sí ya es muy personal entre el gobernador saliente y el gobernador entrante, y es que la primera mesa que le hemos pedido al gobernador dentro de las mesas de empalme sea la mesa de materia de educación. Lo que marca es que vamos a trabajar unidos por Valledupar y para el departamento del Cesar, y Valledupar necesita este concurso de la gobernación del Cesar y hoy se demuestra que así lo vamos a hacer. En Cesar lo hacemos mejor, entérate de las gestiones a favor de este departamento. Es inspirador ver cómo la Oficina de Política Social del Departamento del Cesar ha logrado marcar una diferencia significativa en la vida de las personas con discapacidad. A lo largo del cuatrenio del gobierno Lo Hacemos Mejor, esta oficina ha llevado a cabo un trabajo excepcional, brindando apoyo esencial a esta comunidad tan importante. Es muy alegre, a ella le gusta la fiesta, le gusta paseo. La llevamos al río porque vino mi hermano y allá fue en burrito, como dice uno, la cargaba el uno, la cargaba el otro. Primeramente le doy las gracias a Dios. Y luego a ustedes, porque esto es una bendición. Yo no me esperaba esto, porque se lo digo de corazón, no me lo esperaba. Estoy agradecida con ustedes, primeramente con Dios, porque ella se lo merecía. Yo de corazón se lo digo, que sigan haciendo obras como estas, que son, es algo tan lindo y tan maravilloso. Uno de los logros más notables ha sido la entrega de diversas ayudas técnicas que han mejorado la calidad de vida de estas personas, entre las que se han entregado 2.502 apoyos a lo largo de este periodo. Las ayudas incluyen sillas de ruedas, coches neurológicos, tanto para niños como para adultos, caminadores, bastones, colchones y cojines antiescaras, entre otros. Una cosa muy bonita,
que tengo que agradecerle tanto a mi nieta como yo, primeramente a Dios y a la gobernación y a todo su gabinete. Es una cosa que no hay como decirle para tener ese agradecimiento de apoyo, de alegría. Muy agradecido con el señor Monsalvo, Génico y Cielo por esta ayuda que nos han brindado y que, aunque no lo conozco, pero ese en mi corazón, sí lo conozco, gracias a mi Dios por esta ayuda y que sigan bendiciendo a todas aquellas personas que lo necesitan. Este esfuerzo conjunto demuestra un compromiso genuino con la dignidad y el bienestar. No solo son un acto de generosidad, sino también un reconocimiento de la importancia de esta población en nuestra sociedad. ¿Cuántos niños no hay que lo necesitan? Y los papás no tienen para un sacrificio, hacer un sacrificio como esto. Y mire que es algo lindo. Yo me di cuenta por ella, porque ella de ese día que llegaron el muchacho, esa alegría, esa emoción, ella tocaba palmas. Y le decía que ya iba a tener su silla, su coche. Gracias. Que Dios nos bendiga. Que Dios me multiplique, mi amor. Gracias, mi amor. Así va a ser, que Dios nos va a bendecir a ellos, a todos. En el gobierno del Cesar, así se trabaja por el territorio. El gobierno del Cesar lo sigue haciendo mejor por la zona rural del departamento. En esta ocasión, con la contratación del proyecto de electrificación y obras complementarias que beneficiará a 57 familias en las veredas Los Martínez y La Libertad en Chiriguaná y Raíces Altas y Raíces Bajas en Pelaya. El proyecto de electrificación rural de las veredas Los Martínez y La Libertad en el municipio de Chiriguaná y las veredas Raíces Bajas y Raíces Altas en el municipio de Pelaya contempla la construcción de 16.2 kilómetros de redes de mediana y baja tensión con las adecuaciones de las redes existentes y las instalaciones de las acometidas domiciliarias con sus medidores. Con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos, este proyecto perteneciente al Plan Maestro de Electrificación Rural es un aporte esencial para intentar y mejorar la calidad productiva y la competitividad de todos los productores del campo en el Cesar, especialmente en estos centros poblados donde se cultiva maíz, yuca, plátano y otros productos de consumo diario. El gobierno del Cesar, Lo Hacemos Mejor, en su plan de desarrollo, le ha apostado a dignificar la vida de todos los cesarenses, principalmente en la zona rural. En este caso, contrató este proyecto para la instalación y construcción de redes eléctricas a estas 57 familias, el cual es un beneficio muy importante para ellos, porque en pleno siglo XXI no tener energía en sus hogares o en sus labores propias es algo como muy, muy atrasado. El gobierno del Cesar trae para ustedes estas recomendaciones en esta temporada de lluvias. El departamento del Cesar, por su topografía y ubicación, ha venido siendo influenciado por la presencia de ciclones tropicales, siendo vulnerable a presencia de las lluvias. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático se adelantan acciones que ayuden a mitigar emergencias. En las últimas semanas ha recibido por parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo boletines y comunicados especiales que informan sobre la probabilidad de extenderse las temporadas de lluvia en el territorio nacional hasta el mes de diciembre. Esto asociado a la temporada de ciclones tropicales que históricamente dan inicio el 1 de junio y finalizan el 30 de noviembre, principios de diciembre. Durante este año, dicha temporada ha estado muy activa en el territorio nacional y en nuestro departamento, por sus pasos cercanos a la región Caribe y en el departamento del Cesar. En este sentido, desde el gobierno departamental Lo Hacemos Mejor, recomendamos a todos nuestros coordinadores municipales continuar con acciones de seguimiento y vigilancia en función de la prevención. Y a nuestras comunidades decirles que en gestión del riesgo todos somos responsables. Desde el rol de cada uno podemos ser gestores de prevención para mitigar los riesgos provocados por las lluvias e inundaciones. Puedes ser gestor de prevención cuando alertas a las oficinas municipales de gestión del riesgo sobre posibles situaciones de riesgo que pueda presentarse en tu comunidad. Puedes ser gestor de prevención cuando informas de comportamientos
diferentes en las fuentes hídricas y que puedan representar riesgo a tu población. Puedes ser gestor de prevención cuando evitas arrojar residuos sólidos, escombros en nuestras fuentes hídricas, en las vías, en nuestras carreteras. Puedes ser gestor de prevención cuando identificas lugar seguro en un momento de emergencia. Finalizamos otra emisión del programa institucional Cesar, lo hacemos mejor. Recuerden estar siempre conectados para que conozcan todas las gestiones del gobierno que lo hace mejor.